Gracias. Estamos de retorno, queridos amigos, amigas, en el programa Coordenada Sur, y esta vez tenemos la gratísima participación de la doctora Karina Batiani. Ella es la secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, que es la entidad académica más importante que tiene América Latina y el Caribe, y no solamente en la región, sino más allá de las fronteras. La CLACSO es una institución no gubernamental con estatus asociativo a la UNESCO y fue creada en 1967 y tiene más de 838 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y humanidades en más de 55 países de América Latina y otros continentes. En realidad, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es una de las instituciones más potentes en producción intelectual sobre un conjunto de temas que abordan permanentemente a través de grupos de trabajo para América Latina y el mundo. Esta vez contamos con la participación de su directora, de su presidenta, de su secretaria ejecutiva, Karina Batiani. En los próximos días, Karina, ustedes van a llevar adelante un congreso internacional de la CLACSO en la Ciudad de México, y que tiene una importancia trascendental en un momento en el que el mundo entero está viviendo la crisis de la pandemia. Estamos en un contexto de conflicto militar Ucrania-Rusia. Estamos viviendo ciertos estremecimientos geopolíticos a nivel global, una suerte de ofensiva occidental contra Rusia y China, pero además las consecuencias terribles de la pandemia sobre la que tú has estado tratando últimamente como una de las académicas más importantes del Consejo, además de ser directora. Quisiéramos que nos informes, que nos expliques al público boliviano, a los que hoy día nos honran con su participación, ¿cuáles son los temas que va a tratar, en qué contexto está tratando la CLACSO este congreso, cuáles son los temas centrales que van a tratar, quiénes van a participar, cuántos intelectuales de América Latina y el mundo van a participar, mesas de trabajo, y qué se espera de este importantísimo evento, yo diría global, que está organizando CLACSO y que, por supuesto, tú a la cabeza, y quiero agradecerte infinitamente por tu tiempo, sabiendo que estás involucrada en la organización. Así que quisiéramos escucharte, Karina, nuevamente nuestro agradecimiento. Estoy en compañía de Andrés Salari, que es un compatriota argentino que está en Buenos Aires y que él también conduce este programa. Así que bienvenido también, Andrés, a este programa. Muchas gracias. Te escuchamos, Karina. Bueno, muchas gracias. Es un gusto saludarles a todos, a todas. Y efectivamente estamos próximos ya a reunirnos en lo que será nuestra novena conferencia regional de ciencias sociales y humanidades en la Ciudad de México, en la sede de la UNAM, más precisamente del 7 al 10 de junio de este año, es decir, en 25 días aproximadamente. Agradezco a Coordenada Sur que me permita hoy conversar este rato con ustedes. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, el lema o el lema temático, digamos, que nos convoca en la UNAM, en México, en pocos días, son las tramas de las desigualdades, saberes, luchas y transformaciones. ¿Por qué este título? Bueno, las desigualdades, como ustedes saben, son un elemento, digamos, estructural en América Latina y el Caribe, y si ya lo eran antes de la pandemia, sin duda, después de estos 2 años de pandemia, estas desigualdades se han agravado y queremos colocarla en el centro. En el centro del análisis de los saberes, como dice nuestra segunda consigna, pero también en el centro de lo que son las luchas y las transformaciones hoy en América Latina y el Caribe,
y en el mundo entero, porque evidentemente nuestra región está en profunda conexión, por lo menos con el sur global, pero también con otras regiones del mundo. Entonces allí se darán cita más de 8.000 personas, tenemos hoy más de 8.000 participantes confirmados, lo que para un evento post-pandémico es realmente muchísimo. Eventos anteriores de Claxo han tenido más participantes, pero estamos en una situación evidentemente post-pandemia donde recién se empieza a normalizar estas actividades presenciales. Y destacadísimos y destacadísimas intelectuales de nuestra región y del mundo nos estarán acompañando en 20 diálogos magistrales que tendremos sobre, digamos, algunos de los ejes de las desigualdades o algunas de las tramas principales de las desigualdades, en más de 700 mesas de trabajo donde colegas de todo el mundo han presentado sus ponencias, sus participaciones, en 39 foros que van a funcionar simultáneamente, obviamente con 39 temáticas distintas, todas ellas de las ciencias sociales y las humanidades, y más de 150 paneles que van a estar también teniendo lugar durante estos días en el mes de junio. Tenemos mucha expectativa porque este va a ser el primer encuentro presencial luego de estos 2 años de actividad prácticamente virtual. Y siempre estas conferencias son un hito para Claxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Realizamos estas conferencias cada 3 años, un hito donde debatimos, donde proponemos y sobre todo donde articulamos desde el campo de las ciencias sociales y las humanidades para tratar de entender qué ha pasado en nuestra región, qué está sucediendo, pero sobre todo cómo podemos proyectarnos hacia el futuro desde esta región latinoamericana y caribeña. Por supuesto, siempre en profunda articulación con el resto del mundo, como hay que pensar hoy estas temáticas. Karina, una pregunta por ahí, no sé si te saco de la coyuntura de la reunión o si lo van a tratar, pero charlamos mucho acá en Coordenada Sur y nos preocupa mucho el tema de la polarización que estamos viviendo y el avance de las ultraderechas en muchos de nuestros países. Esto va a estar sobre la mesa. Te pregunto, ¿qué están viendo de eso como organismo o si no desde un punto de vista personal, como elijas abordarlo? Correcto, sí, ese va a ser uno de los temas. De hecho, uno de nuestros grupos de trabajo se dedica específicamente a seguir e investigar y también a trabajar a nivel de política pública y con organizaciones y movimientos sociales sobre las nuevas derechas y también las nuevas izquierdas, ¿verdad? Y cuáles son las relaciones entre estas dos corrientes. El tema de las nuevas derechas va a estar absolutamente sobre la mesa porque nos preocupa y mucho, y particularmente el avance que observamos en América Latina y el Caribe, en todos los países, en algunos quizás de manera más explícita o más descarada. El ejemplo que ponemos siempre es Brasil, ¿verdad? Pero no es el único caso. Y también expresiones de esas nuevas derechas en países que quizás no las tenían de manera tan visible como es el propio Uruguay, mi país de residencia, de pertenencia, donde estas corrientes empiezan a tener una expresión muy fuerte. Bueno, en el caso de Argentina, como tú bien lo sabes, en el último resultado electoral, en todo lo que puede ser la expresión en torno a Milei y su corriente política, ¿verdad? Entonces, este tema va a estar sobre la mesa porque es un tema que nos preocupa y que nos preocupa además porque claramente el tipo de política pública que se impulsa desde estas corrientes de derecha, van exactamente en la dirección contraria de lo que creemos desde Claxo que hay que hacer, que es tomar esta situación de la pospandemia como una oportunidad para poder discutir nuevamente la relación Estado-sociedad y el papel de los estados para el bienestar
de nuestra sociedad. Es algo que quedó por demás demostrado durante la pandemia y cuando analizamos comparativamente los resultados de los países durante la pandemia, bueno, la mayor o menor presencia de políticas públicas estatales marcan la diferencia, ¿verdad? Entonces, sin duda, este va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando. Karina, yo he escuchado algunas conferencias tuyas vía Zoom tratando el tema precisamente de la pandemia y la desigualdad. Si tú nos puedes comentar ahora cuáles son los problemas centrales de esta relación tan complicada, pospandemia, desigualdad, podríamos decir calidad de los estados. Si nos puedes hacer una síntesis de este trabajo sobre el que has estado insistiendo últimamente. Sí, hemos estado en Claxo en general insistiendo y creo que eso se resume en este punto que estaba mencionando antes, ¿verdad? En la necesidad de volver a colocar la discusión entre Estado y sociedad en el centro. ¿Por qué digo en el centro? Porque claramente, por supuesto que hay diferencias en los países, en función de los países de América Latina, pero claramente a partir de los años 80 en adelante observamos un avance del neoliberalismo en nuestros países, donde se pone en cuestión cuál es el papel del Estado en términos de agente proveedor del bienestar social, en elementos muy básicos como son el trabajo, la educación, la salud, la seguridad social, bueno, el cuidado. Si me has escuchado, sabes que insisto mucho con la temática del cuidado, y allí es que nos planteamos la necesidad de volver a discutir esta relación, dándole, digamos, el papel que creemos que tiene que tener protagónico al Estado en términos de esta provisión. Y eso te lleva a discutir distintos temas como, por ejemplo, el tema de la deuda externa de nuestros países y cómo, digamos, cómo plantear negociaciones que permitan que los estados puedan desarrollar sus políticas y no que esas políticas estén justamente condenadas a priori por las obligaciones de esa deuda. Tomemos también la discusión relativamente reciente en el caso de la Argentina como un ejemplo. También todas las temáticas vinculadas a la necesidad de colocar desde siempre, pero más claro después de la pandemia, la cuestión sanitaria y de la salud como un derecho de todas las personas, y que ese derecho no puede estar restringido o coartado por la posibilidad de acceder a la salud privada, sino que la salud pública debe colocarse una vez más en el centro. Y eso también se relaciona con un concepto más amplio en términos de la seguridad social, que no sea solamente los aspectos sanitarios, sino la seguridad o la protección social en sentido más amplio. Eso también tiene que ver con otro de los ejes que hemos estado planteando como elemento de estas desigualdades, que son las migraciones y la movilidad humana, ¿verdad? Entendiendo a las migraciones y a la movilidad humana también como un derecho humano, y todos los fenómenos que vemos de criminalización y de estigmatización de estos colectivos migrantes en América Latina, y además los problemas que tuvieron que enfrentar durante las etapas de confinamiento, cuarentenas, etcétera, que atravesaron nuestros países. Asimismo, la temática de la educación, que nos preocupa y nos preocupa mucho, particularmente en todos los niveles, pero particularmente la educación superior, donde vemos una tendencia muy clara a la privatización y a la mercantilización de la educación que nosotros defendemos como un bien público, como un bien común y, por lo tanto, también como un derecho para todos y todas. Menciono esto además porque la semana próxima va a tener lugar la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO y este es uno de los ejes centrales. Vamos a estar participando en esa conferencia y planteando esta preocupación desde Claxo en términos particularmente de la educación superior. Por supuesto, todo lo que ocurrió a nivel del mercado de trabajo, donde claramente la informalidad
muy importante que tenemos en América Latina a nivel del mercado de trabajo, bueno, implicó la agudización de las desigualdades y que colectivos enormes de personas quedaran totalmente desprotegidos cuando bueno, se desató o se declaró la pandemia en América Latina y el Caribe. Asimismo, un eje importante de análisis ha sido cómo estas desigualdades han impactado a diferentes colectivos. ¿Qué ha pasado con las poblaciones afrodescendientes, con las poblaciones indígenas? ¿Y qué ha pasado también desde el punto de vista de género, donde sabemos que las consecuencias de la pandemia han sido diferenciales para varones y para mujeres? Y en ese caso, en el del género, principalmente mirando dos aspectos que han sido muy críticos durante la pandemia en términos de sus impactos negativos. La situación de los cuidados que mencionaba antes, donde todos y todas tuvimos que hacer frente a esa realidad que normalmente, por la división sexual del trabajo imperante, está a cargo de las mujeres. El cuidado nos estalló en nuestros hogares, en nuestras caras durante la pandemia. Y en segundo lugar, la temática de la violencia de género que, digamos, las políticas que llevaron adelante los estados durante los periodos de cuarentena y de confinamiento fueron ciegas al género, porque el quédate en casa para una mujer víctima de violencia doméstica es casi una condena a muerte, ¿verdad? Y si no una condena a muerte es, bueno, un riesgo de ser víctima de esas situaciones de violencia. Realmente no se pensó cómo, desde el punto de vista de género, esta situación. Y así podríamos seguir recorriendo otras desigualdades que, como decimos, es una de las características centrales en nuestra región latinoamericana y caribeña, y por eso va a ser el eje principal de los análisis, de las conferencias, de los diálogos, de los paneles, las mesas y un largo etcétera que tendremos en México en pocos días, en 3 semanas aproximadamente. Karina, te agradecemos muchísimo este contacto con Coordenada Sur. Una pregunta muy cortita, porque ya nos tenemos que ir a un corte, pero estaba pensando mientras te escuchaba toda la problemática que enfrentamos y el gran trabajo, evidentemente, que los cientistas sociales y todos quienes conformamos parte de la humanidad tenemos por delante. Estamos en un momento en el que, por simplificarlo de alguna manera o por generalizar, el mundo occidental está en un momento más conflictivo que el mundo oriental, si excluimos al extremo oriente del debate. Es difícil contestar, y menos en pocos minutos o segundos, esa pregunta. Lo que sí me animo a decir es que en nuestra región y en el mundo occidental estamos en una encrucijada muy compleja, por algunos de los factores que ya mencionamos, y también por lo que ustedes decían en la introducción de este bloque, ¿verdad? Por toda la situación geopolítica que se está observando en el mundo. Claramente la cuestión entre, o mejor dicho, la relación entre China y Estados Unidos, y por supuesto este factor de la guerra entre Rusia y Ucrania que estamos viviendo en estos días, y que es expresión también de ese conflicto entre China y Estados Unidos de una u otra forma. Entonces la situación geopolítica es muy compleja, y las encrucijadas en las que estamos creo que también. No me animo a decir si es una situación mejor o peor, mayor o menor en comparación con el mundo no occidental, pero bueno, en tal caso sí tendremos también eso sobre la mesa de análisis de nuestra conferencia, porque Claxo tiene un acuerdo de trabajo con la Academia China de Ciencias Sociales, que estará participando de la conferencia y dando su parecer sobre este y otros temas. O sea que también este tema va a ser objeto de análisis en pocas semanas. Karina, sabemos que tienes otros compromisos a partir de este momento, y te agradecemos infinitamente por tu tiempo valiosísimo que le has dedicado a Coordenada Sur. Era importante que especialmente los jóvenes en Bolivia escuchen el conjunto de problemáticas que van a abordar como un centro de estudios sociales, de investigación, y además preocupados obviamente por el futuro de la humanidad desde esta región
tan golpeada por la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la exclusión. Si nos permites, vamos a pedirte posteriormente otras colaboraciones, otras participaciones, porque la voz tuya desde Claxo es fundamental para el esclarecimiento de esta madeja tan compleja de problemática social que también nuestros gobiernos tendrán que escuchar. La voz de Claxo es fundamental para tratar de sintonizar con la realidad en materia de políticas públicas. Así que, Karina, de verdad, te pedimos mil disculpas por la demora y te agradecemos infinitamente. Te deseamos mucho éxito en México y esperamos las publicaciones que puedan salir y esperamos escucharte, escuchar a los compañeros académicos para que nos puedan dar pautas sobre cómo salir de este laberinto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Karina. No, muchas gracias a ustedes y, por supuesto, desde ya invitarles a todos, todas, que sigan durante esos días el desarrollo de la conferencia por nuestras redes, por nuestra página web y, por supuesto, que Claxo también está presente en Bolivia. Tenemos centros miembros de Claxo allí en Bolivia que van a estar participando y quienes quieran seguir la conferencia virtualmente estaremos en las redes y en la página web. Así que será hasta la próxima y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, muy gentil. Bueno, Juan Ramón, si te parece, hacemos aquí el primer corte en este nuevo capítulo de Coordenada Sur, y nosotros también tenemos mucho trabajo por delante, así que seguiremos desde esta ventana comunicacional, gracias al canal Avia Yala, para continuar debatiendo los problemas y la geopolítica global, como es nuestra costumbre en este espacio. Ya regresamos. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y seguimos en este capítulo de Coordenada Sur. Juan Ramón, qué interesante la charla con Karina de Claxo y todo lo que tiene que ver con el debate que tenemos que dar en el mundo en torno a los fenómenos que estamos atravesando y a las batallas geopolíticas que damos. Y en ese marco, Juan Ramón, hubo una reunión o una visita que nos llamó mucho la atención estos últimos días, que fue la de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a La Habana, Cuba. Una imagen que vamos a compartir ahora, porque tenemos varios cortes de las declaraciones del presidente mexicano en La Habana, pero Juan Ramón, una imagen que en sí misma es parte de una batalla geopolítica, porque un presidente de México en La Habana tiene una implicancia importante, ¿no es así? Mira, Andrés, yo creo que lo que ha marcado la diferencia en materia de política exterior en América Latina de los últimos 40 años, probablemente, y me atrevo a decir desde la misma Revolución Cubana, esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Cuba quiebra en dos partes, ¿no es cierto?, la política exterior en general de América Latina, que ha desarrollado una cultura de sometimiento, de resignación, incluso de domesticación cultural permanente, no es una excepción, han sido excepciones los gobiernos que particularmente en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, le han dicho a Estados Unidos ponga límites a su dominio hegemónico, a su conducta arrogante y fundamentalmente al desprecio que usted tiene sobre nuestra región. Y le han recordado que no somos un patio trasero. Le recordarás esa declaración del secretario de Estado, si mal no recuerdo, de Obama, que nos recordó hace pocos años que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, esta presencia, Andrés, de Manuel López Obrador en La Habana con un discurso como telón de fondo que le recuerda a América Latina la presencia de grandes personalidades en busca de la liberación regional, este intercambio,
dinámico, tan fluido de fines del siglo XIX en busca de la independencia de Cuba, de Puerto Rico, ¿no es cierto? Y cuestionando la política del gran garrote de Roosevelt, etcétera, etcétera. Entonces, esta presencia yo creo que ha quebrado, primero, quiero decirte que ha quebrado esta política de sometimiento de América Latina respecto a Estados Unidos. La primera cosa. La segunda consideración es que México ha retornado a sus fuentes originales, tradicionales de la política de soberanía desde Benito Juárez, desde el siglo XIX. La tercera cosa que hay que decir es que el presidente Manuel López Obrador, además de devolverle la dignidad al pueblo mexicano, lo que está produciendo es una mirada de México hacia el sur, que además es la antítesis a la mirada de desprecio o a la no mirada de los presidentes neoliberales como Calderón, Fox y otros, ¿no es cierto?, que en lugar de mirar hacia el sur, se arrodillaban hacia el norte. Por lo tanto, esta visita y el discurso que seguramente vamos a escuchar en los próximos minutos, creo que hace estallar en mil pedazos esta cultura, insisto, de domesticación, de sometimiento de las políticas exteriores, con excepciones de América Latina. A mí me ha parecido realmente algo, te digo, emotivo, estremecedor, que López Obrador visite además La Habana en un momento tan crítico como el accidente que se tuvo ahí en el hotel ese que tenían que inaugurar, pero además en un momento en el que Estados Unidos ha excluido de la Cumbre de las Américas a tres países, a Cuba, para empezar, a Nicaragua y a Venezuela. Y creo que la reflexión, la exhortación, la posición de Andrés Manuel López Obrador en La Habana ha removido la política latinoamericana. Se ha pronunciado el propio presidente Luis Arce, acá en línea con la política mexicana, la presidenta de Honduras, los países caribeños han dicho que si se excluye a un país en la cumbre, ellos se tomarán la libertad de repensar su participación en la cumbre. A mí me parece, mira, esta visita que hace López Obrador a los países de Centroamérica y termina en Cuba con un discurso de dignidad, de política exterior de alto vuelo, de ponerle límites a la arrogancia y a la soberbia norteamericana, me parece que ha sido un hecho fundamental en la relación Estados Unidos-América Latina vía México. Bueno, vamos a empezar a repasar algunos fragmentos de ese discurso que duró más de 50 minutos. Obviamente que hicimos un recorte muy importante y vamos a centrarnos en algunos fragmentos, pero agregaría que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se lo conoce, hizo un repaso muy interesante sobre el vínculo estrecho que tienen México y Cuba históricamente, y que los vinculó muy de cerca en lo que fue la independencia de Cuba de España a finales del siglo XIX, luego con la Revolución Mexicana, la colaboración de algunos cubanos en México, el exilio que hizo Fidel y Raúl Castro, que hicieron junto al Che Guevara en México luego del ataque al cuartel Moncada. Y bueno, es una relación muy especial que hay entre esos dos países y, como decíamos, geopolíticamente es muy fuerte. Es la primera vez que México tiene un presidente que de alguna manera le planta bandera a los intereses geopolíticos de Washington, más allá de que México siempre mantuvo una posición de amistad con la Revolución Cubana, y esto hay que decirlo, los presidentes conservadores del PRI igual mantenieron sus relaciones con Cuba, pero lo que está planteando AMLO es algo totalmente diferente. Vamos a iniciar justamente con lo que comentaba Juan Ramón, una declaración cortita de AMLO que tiene que ver con la exclusión de Cuba la pretendida exclusión de la reunión de la Cumbre de las Américas que se va a dar en Los Ángeles y el tole-tole que esto está significando a nivel geopolítico regional. Vamos a verlo.
insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Ahí va, era Andrés Manuel López Obrador, y ahora pasamos directamente a escuchar la respuesta en torno a este tópico que le hacía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente cumbre de las Américas, entre comillas. Como ha expresado el presidente López Obrador, las relaciones hemisféricas deben cambiar profundamente. La revolución cubana le asegura que continuará su marcha triunfante de esperanza y de futuro, y que México siempre podrá contar con Cuba. Presidente, creemos que hemos expresado de ambas partes voluntad, esfuerzos e integración, y hemos tomado decisiones para el beneficio de México y de Cuba, y por supuesto de nuestros pueblos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la amistad entre México y Cuba! Muchas gracias. Andrés, a ver si me ayudas, tengo la sensación de que estamos asistiendo a una derrota política de los Estados Unidos a pocos días de producirse la Cumbre de las Américas, que se produce en la segunda o en la primera semana de junio, y me recuerda muy emotivamente a lo que fue la derrota de la política exterior del presidente George Bush hijo, cuando trató en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata el 2005, trató de definir la agenda del siglo XXI para América Latina, promoviendo los acuerdos del ALCA para convertir América Latina en un mercado y, por lo tanto, sometido a los intereses económicos y financieros y de las grandes empresas en nombre de la democracia, del libre mercado, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, etc. El 2005, Bush recibió una bofetada política, particularmente los presidentes progresistas, el presidente Kirchner, Chávez, Lula, y ahí asistió el compañero Evo, cuando ni siquiera era presidente, pero participó. Y en Mar del Plata se clausuró lo que iba a ser el mayor, yo diría, la mayor estafa, ¿no es cierto?, de la relación entre Estados Unidos y América Latina, colocando a América Latina como el gran perdedor de lo que sería el siglo americano a partir de este gran acuerdo, del acuerdo de libre comercio para las Américas. Ese momento fue un momento fundamental, categórico, pero además estamos hablando de un momento en el que todavía las heridas de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, un momento en que estaba caliente la doctrina de la guerra preventiva, en un momento en que se perseguía a todo aquel que no comulgaba con la política exterior norteamericana. En ese momento se parten dos, ¿no es cierto?, el barco norteamericano con su bandera del ALCA. Este es otro momento, probablemente no tiene la misma dimensión del fracaso del ALCA el 2005, pero este es un momento en que los países en América Latina, particularmente los que tienen un mayor apoyo social, están plantando cara a esta política arrogante de Estados Unidos, que define, ¿no es cierto?, quiénes van a participar y quiénes no en una cumbre tan importante, donde se supone que se da lugar al diálogo, al debate sobre temas trascendentales. Por lo tanto, mira, desde La Habana,
desde México estamos asistiendo a una especie de terremoto político en América Latina. Ya no más los países sometidos, domesticados, los países entrenados a obedecer como tenían antes del 2005. ¿Recuerdas, Andrés? Las cumbres, la primera cumbre en Miami, con los presidentes neoliberales hincando la rodilla sobre la iniciativa de las Américas, sobre ese gran proyecto parecido al ALCA. El año en que se produjo la segunda cumbre de las Américas, si mal no recuerdo, fue en Quebec o en Santiago de Chile. Esas cumbres, donde no habían presidentes progresistas, en realidad eran cumbres donde los Estados Unidos paseaban su política exterior y de ajuste de su política de seguridad, en la que no cabía la posibilidad del cuestionamiento, de la posibilidad de discutir temas a fondo con los Estados Unidos. Entonces, eso ha cambiado dramáticamente, especialmente para todos aquellos que estudian relaciones internacionales o que estudian geopolítica. Hoy día estamos en un momento que está marcado por el declive, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos en su relación con América Latina. El declive de los Estados Unidos en su relación con Europa, a la que sacrifica, ¿no es cierto?, en una guerra en su propio territorio, es un declive frente al crecimiento de la potencia nuclear como Rusia y la potencia económica como China. Ya prácticamente, yo diría que ese declive como que se corresponde a la edad que tiene el presidente Biden y que parece que no entiende, ¿no es cierto?, cómo está funcionando el mundo. Parece que estamos asistiendo a portas de una suerte de decrepitud geopolítica de los Estados Unidos, que no entiende, sí, ¿no?, que los países hoy día han acumulado una capacidad de resistencia, de lucha y fundamentalmente posicionamiento soberano, que no van a ser más maltratados, ¿no es cierto?, por la política del garrote de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este momento, el posicionamiento de rechazo a la exclusión de estos tres países, el rechazo a una agenda unilateral, esta actitud marcadamente soberanista en América Latina, me imagino que tendrá que hacer reflexionar a los grandes decisores de política internacional, de política externa y particularmente de política hemisférica. Tendrá que darles un pequeño sacudón, porque si no ven estas señales como un tiempo distinto, marcado por esa hegemonía y ese dominio político secante, si no ven esas señales, por lo tanto el declive, me temo, que va a ser muchísimo más rápido de lo que se prevé. Sí, está como, no entiendo yo, Juan Ramón, honestamente, no entiendo la apuesta geopolítica de Estados Unidos en este momento. Queda muy fuera de moda, digamos. Estados Unidos no quiere y le molesta y considera que es una amenaza para su seguridad que China comercie con América Latina. Entonces pretende excluir a China de ese tablero geopolítico. Pretende excluir a Rusia también de su influencia en América Latina, y cuando se habla de incluir a Rusia en una conformación para generar una seguridad para Europa, la excluye. Esto genera conflicto e inestabilidad todo el tiempo. Entonces, lo genera con China, lo genera con Rusia, y los resultados lo estamos viendo. La peligrosidad de la batalla geopolítica que hay con China es tan alta como la que estamos viendo con Rusia, y no sabemos cuándo puede explotar ese conflicto. Con América Latina ahora vemos que nos propone una América Latina con excluidos también. Estados Unidos, me parece, que tiene que aceptar, porque esto es parte de la democracia, que puede haber gobiernos o países que no siguen sus lineamientos. Si no se acepta que hay países y naciones que no siguen los lineamientos geopolíticos de Estados Unidos, y ante cualquier disidencia lo
excluimos a esas naciones, a esos gobiernos y a esos países del diálogo, estamos en serios problemas. Sabemos que una de las bases fundamentales de la democracia es la disidencia. Y lamentablemente lo que se observa es que Estados Unidos, en materia de política internacional, no acepta la disidencia. Y esto genera inestabilidad. Me parece interesante lo que vos estás marcando, que ahora desde México se genera una voz disidente y en un país fuerte, ¿no? Porque México obviamente que es una potencia hemisférica. Y Andrés Manuel López Obrador va hasta La Habana y le dice, momento, Washington. Así, de esta manera, nosotros no queremos jugar. Queremos dialogar con todos. Que por ahí algunas políticas y algunos países y algunos líderes no nos gustan o no nos convencen o pensamos que tendrían que implementar un sistema de gobierno diferente. Está bien, pero no nos podemos excluir del diálogo. Porque esto es la base de la democracia y si no, tenemos el mundo que tenemos con una gran inestabilidad y estamos ahora al borde de una hecatombe nuclear con Rusia justamente porque Estados Unidos se negó a que Rusia ingrese en un diseño de seguridad para Europa hace 20 años. Entonces, esto es lo que yo digo que, bueno, me parece que ya está fuera de moda, ¿no? Tenemos realmente, me parece que el mundo ha cambiado y tenemos que entender que tenemos que dialogar entre todos, ¿no? Esto me parece algo básico que los sectores más conservadores de Washington no lo están entendiendo y no lo están entendiendo porque tienen esta cuestión que habla Andrés Manuel López Obrador, no sé si nos va a dar tiempo para verlo, pero del destino manifiesto, ¿no? Hay una burocracia en Washington y una élite gubernamental que se siente por encima política, ideológica, intelectualmente y moralmente por encima del resto de la humanidad. Y esto nos está generando muchísimos problemas e inestabilidad desde hace muchísimos años, pero ahora con una virulencia y una peligrosidad que no teníamos desde hace varias décadas. Si les parece, casi me encadené yo también un rato, vamos a hacer un corte. Regresamos y compartimos algún más material de Andrés Manuel López Obrador en La Habana. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Último bloque de esta nueva coordenada sur. Nos queda muchísimo material por compartir y muy pocos minutos, así que vamos rápido. A ver, dos notitas más, una que es justamente Andrés Manuel López Obrador desde La Habana abordando el tema Organización de Estados Americanos. Estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflictos, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Aunque lo aquí planteado puede parecer un sueño, debe considerarse que sin horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. La sustitución de la OEA, dice el presidente de México desde La Habana, Juan Ramón. Nosotros creo que ya estamos bastante viejos para darnos cuenta de que esto no se lo va a perdonar el Departamento de Estado tan fácilmente al presidente mexicano, ¿no? Sí, y yo recuerdo un episodio que fue determinante para el golpe promovido por Washington cuando el presidente Evo se enfrentó en el Consejo de Seguridad al presidente Trump y le dijo en sus narices, ¿no es cierto?, el papel funesto que cumplía Estados Unidos para la paz internacional. Yo creo que en este momento López Obrador ha optado también por decirle a los Estados Unidos que su instrumento hemisférico de dominio hemisférico, que es la OEA, prácticamente es anacrónica, que es un instrumento que ha pasado, que está pasando a la historia por inservible y por estéril, pero además por peligrosa, porque los bolivianos más que nadie sabemos el papel,
¿no es cierto?, dramático que ha cumplido la OEA en el golpe del 2019 y su complicidad con las masacres, la persecución, la violación de los derechos humanos. La OEA prácticamente ya no tiene cabida en la historia y en el futuro. Lo que corresponde es revisar la historia, ¿no es cierto?, funesta, tramposa, de la OEA. Y creo que López Obrador se jugó a fondo con la dignidad con la que se jugó, insisto, uno de sus presidentes más importantes que marcó la política exterior mexicana de soberanía, que fue Benito Juárez. Está el retorno de la política exterior de Benito Juárez hoy día. No solamente le está dando dignidad a México, sino que también está recuperando la dignidad de nuestra América Latina. Te propongo, Juan Ramón, porque ya estamos sobre la hora, que nos despidamos con una última nota de Andrés Manuel López Obrador y ya dejamos a nuestros espectadores con ese material. Voy a pedir la nota número 4, suspendemos la 3 y nos despedimos con la 4. Si te parece, yo te mando, Juan Ramón, un abrazo desde acá. Y espero que podamos seguir con estas coordenadas sur, que me parece que en este momento son fundamentales, y agradeciendo siempre a Avi Ayala que podamos estar en esta pequeña ventanita marcando esta coordenada, me parece muy importante, que hoy nos da la posibilidad de mostrar a Andrés Manuel López Obrador qué canales hegemónicos, qué televisoras hegemónicas en el mundo tienen la posibilidad de hacer esto, muy pocas, o la decisión. Hace poco comentábamos fuera del aire, Juan Ramón, que casi quieren cerrar un canal de Italia por poner al aire al canciller ruso, Sergei Lavrov, en una nota. O sea que la información es un frente de batalla más polarizado y más en candela, como dicen en Cuba, que nunca. Así que está buenísimo que podamos darle esta posibilidad a Andrés Manuel López Obrador desde Coordenada Sur. Yo te mando un abrazo muy grande. Un último apunte, Andrés, antes de despedirnos. Y solamente dos cosas. La primera es este retorno, diríamos, al enfrentamiento entre lo que fue la corriente bolivariana y el monroísmo del siglo XIX. Estamos hoy día en esta tensión. Y en ese marco, yo mando un breve mensaje para recordar a nuestros compatriotas lo que dijo Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Bolívar, a más de 200 años, parece que no estaba equivocado. También es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que este, el pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse, lo cito, con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor. Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida,
ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América, es posible. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero en vez de cerrarnos, debemos abrirnos al diálogo, comprometido, franco, y buscar la unidad en todo el continente americano. En Norteamérica no hay golpes, porque no hay embajada americana que los monte, confronten. Lo sentimos por el norte, el sol salió en el sur y vamos para el horizonte. No se la van a llevar de arriba, nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, orgullos Venezuela, miran y miran.